Los jóvenes bluefileños Brandon Lobo y Glenn Slate fueron condenados a 23 y 12 años de cárcel respectivamente, acusados por el asesinato del periodista Ángel Gaona. Yader Luna nos cuenta la historia de estos jóvenes que siempre defendieron su inocencia. ¿Cómo han valorado la actuación con los medios de comunicación de este jefe de la policía? Bueno, deja mucho que desear. Todo el mundo sabe que fueron los policías que hicieron ese asesinato atroz. Esto es lo que se está viviendo en este momento. Yo digo que a nosotros nos acusaron, pues porque eso tenía que ser así, ¿me entiendes? Porque es un periodista que mataron ellos a nosotros nos tenían que agarrar para echar la bronca a nosotros, para lavar sus manos con nosotros. Los jóvenes afrodescendientes Brandon Lobo y Glenn Slate fueron los primeros presos políticos condenados por la justicia orteguista, acusados de asesinar al periodista de Bluefields, Ángel Gaona. Aquí vemos también a Brandon y Glenn. ¿Cómo están, muchachos? ¿Ya van a su casa? Excarcelados este 11 de junio junto a otros presos políticos y líderes de la resistencia cívica, ambos insisten en su inocencia. El día del asesinato de Ángel Gaona yo estuve ahí por el lado de la TikTok. Ahí fue cuando yo miré que mataron al periodista. En ese momento no sabía que era el periodista. Segundo después de que asesinaron él, bueno, yo corrí porque yo todavía pude correr. Sentí un dolor cerca de mi corazón. Entonces me agarro ahí y sigo corriendo, voy corriendo al lado de Glenn. Fue ahí cuando yo le dije a Glenn que me habían pegado. Milagrosamente estaba pasando la camioneta de la ambulancia y fue que me llevaron. No me querían llevar porque decían que iban a buscar al periodista. Ahí fue cuando me di cuenta que era un periodista, pero tampoco sabía que era Gaona. Ya lo había visto, conocía su trabajo. Incluso tiene un hijo también llamado Ángel Gaona. Con él fue que yo estudiaba. Los amigos de infancia fueron acusados por la fiscalía de asesinar al periodista el 21 de abril del 2018 con un arma hechiza. Sin embargo, el informe del grupo de expertos independientes, GIEI, afirmó en su informe final que había inconsistencias en las pruebas. ¿Por qué usted hace genera un acto de plática con los detenidos o con las personas investigadas si hay una ley constitucional y una ley procesal que prohíbe ese acto? Fue un 2 de mayo que me agarraron, pues yo no sabía nada. Yo anduve ahí, parado ahí afuera, en una esquina por la cancha. Pero yo miro a unos guardias viniendo en 2 motos. Ya, pero yo no me corro ni nada porque yo no sabía nada. Yo no sabía que a mí me venían a buscar. Ya, solo fueron y me agarraron y me enchacharon. Me trajeron corriendo hacia la delegación, a la estación de policía. Y yo les pregunto por qué me están echando preso. No me dijeron nada. Ya, solo me dicen que es un caso especial de Managua. Yo le digo, ¿cómo va a ser un caso de Managua si yo no he ido a Managua? Llegó una policía ahí del Chipote. Me llegaron a sacar como a las 12 de la noche. Me metieron en una oficina y me comenzaron a interrogar. Y ahí fue donde me dijeron que yo fui el que maté al periodista. Yo me quedé asustado, pues, ¿me entendés? Lo que ellos querían hacer es lavar el mano con nosotros. 3 días después capturaron a Brandon. Iba para la casa de un hermano mío. En eso yo miro que viene la patrulla de policía. Y me tuvieron, me revisaron. Me comenzaron a decir que le entregaron un arma. Entonces yo le pregunto, ¿de qué arma me están hablando? ¿Vos sabes de lo que estamos hablando? Me dicen, solo dándole hechizo y te vas a ir libre, me dicen. Yo no tengo nada, vamos a revisar tu casa, me dicen. Entonces le digo que vaya, pues no iba a encontrar nada, le dije. Nosotros seguimos sosteniendo, esos muchachos son inocentes, ellos no asesinaron a Ángel Gaona. A pesar de la acusación, la familia de Gaona desde el principio creyó en la inocencia de ambos jóvenes.
Nos sentimos bien al saber que la familia nos estaba apoyando en esos tipos de problemas. Sabiendo la inocencia de nosotros, siempre estuvo con nosotros y no creer a lo que los verdaderos asesinos querían imputar. Le diría que muchas gracias porque nos han apoyado desde el inicio hasta el momento que estemos aquí libres. Por creer sobre nuestra inocencia y también por las oraciones que han hecho por nosotros. Glenn asegura que sintió mucha tristeza y desesperación cuando lo condenaron por un delito que nunca cometió. Encarcelados en Managua, vivieron 392 días separados de su familia. Me sentí mal, pues, porque ese día estaba la mamá de Brandon, mi mamá, estaba nuestra familia, pues, ¿me entendéis? No le dejaron pasar ese día en el juicio. Ya cuando nos condenaron, le dejaron pasar, pues yo miré a mi mamá llorando, también a la mamá de Brandon, y me sentí mal. Le miré a mi mamá llorando, yo le dije que no se agüeve, que el Señor sabe siempre lo que hace. Un día llegó mi hija y me dijo, pues, papá, vamos a la casa. Y yo no sabía qué decirle, yo le dije que estaba trabajando para no decirle que estaba preso. Lo más difícil que yo viví ahí es estar encerrado ahí inocentemente. Ya me sentí un poco mal estando ahí encerrado y no pude estar con la familia. Y ahí, pues yo me sentí mal porque me separaron de mi familia, ¿me entiendes? Y me llevaron lejos de aquí de Bluefield. La tortura que nosotros hemos vivido es el encierro en el que estuvimos nosotros. Si se preguntan por golpe, que si nos golpearon, ese fue el golpe más fuerte que nos han dado. Brandon espera volver a estudiar y Glenn espera encontrar trabajo. Sin embargo, ambos temen que los vuelvan a encarcelar o les inventen un nuevo delito. No va a ser como antes, pues, como si puedes caminar ahí al central a comprar algo, pues sin miedo, pero ahora, pues, ahora sí siento que como si me van a capturar de vuelta o me van a hacer algo, ¿me entiendes? Yes, sir. ¿Y cómo usted está? Brandon y Glenn permanecieron casi 13 meses en prisión por un delito que no cometieron. Mientras ahora ellos intentan retomar su vida, el asesinato del periodista Ángel Gaona continúa en la impunidad.